Pero no, qué triste que es que no pasen las cosas que sucedían en otro momento donde se morían todos los jugadores del fútbol argentino por ponerse la celeste y blanca, por ese prestigio que les daba ponerse la celeste y blanca. Maradona, sin ir más lejos, el mejor de todos los tiempos, se pagaba sus propios pasajes de avión para jugar con la selección. Bilardo pagaba sus pasajes para ir a hablar con los jugadores que estaban en el exterior, para ir a ver a los rivales. No era como ahora, no había redes sociales, la tecnología no era la misma. Miren el tuit de la gente de Boca de por qué no va a viajar Pavón. Dolor, dolor, no está lesionado. Tiene un dolor en el isquiotibial derecho. Está empezando a jugar. Sí, es un gran jugador. Fue al Mundial. No demostró, lamentablemente, todas las condiciones que tiene Cristian Pavón. Pavón tiene que terminar con la camiseta así, como Maradona y Pasarela. Así tienen que demostrar el amor por la camiseta de la selección nacional. Yo recordaba en mi cuenta de Twitter anoche y tuvo mucha repercusión y es por eso que estamos hablando en este momento de la selección nacional. Para ese partido, Diego Armando Maradona tenía la rodilla hinchada como si fuera la pelota, la número 5. Acababa de ampliar económicamente su contrato con el Napoli, presidido por Corrado Ferlaino. Napoli, para ese partido de eliminatorias, donde Argentina se jugaba el paso al Mundial, mandó a los médicos del club para que lo revisaran. 15 días antes había duplicado su contrato económicamente Diego Armando Maradona en 1985 con el Napoli. Mi papá, en ese momento, cubriendo el entrenamiento, le dijo: Maradona, acaban de llegar los médicos del Napoli para ver si te permiten jugar contra Perú. La respuesta de Diego dijo, fue, ¿dónde están? En Ezeiza, acaban de aterrizar. Que se suban al mismo avión y que se vayan para Italia, porque a mí nadie me va a decir si yo puedo jugar o no por la selección nacional. Eso era el amor por la camiseta. El que tenía Maradona, Pasarela, Ruggeri, Simeone y muchos otros jugadores que hicieron de todo por honrar la camiseta celeste y blanca. Armani no está lesionado porque se golpeó a los 3 minutos y para mí es el mejor arquero del fútbol argentino, pero se golpeó a los 3 minutos y jugó todo el partido con River y no quiso hacer la gira. Pavón no tiene nada, tiene un dolor. Usted lo vio en el tuit oficial de los médicos de Boca. Un dolor en su pierna que le impidió hacer la gira con la selección nacional. Hasta que no tengamos jugadores que transpiren y terminen con la camiseta así, toda llena de barro, y dejen hasta la última gota de sudor adentro de una cancha de fútbol, la selección argentina no va a arrancar. Y nosotros, la gente, los hinchas, estamos obligados a hacérselo notar. ¿Por qué? Porque a los directivos del fútbol argentino solo les importa el dinero y no el prestigio de la selección nacional.